sí, ya estamos a la mitad de, de las Olimpiadas, así que estamos muy contentos de la gente que nos está acompañando, muy agradecidos por el municipio, porque es una idea bastante linda tratar de recuperar esta Olimpiada y poco a poco lo estamos haciendo, ¿no? Agradecer a toda la gente que día a día se está sumando, a los chicos, a los jóvenes, más que nada, y a los adultos, que hay también los adultos que es un trabajo arduo hacer de delegado, porque tener que estar todo el día ayudándole a los chicos, representándolos, yéndolos, trayéndolos. Así que muy contento y muy agradecido hacia ellos. Ya vamos por la mitad, ya estamos finalizando lo que es deporte en conjunto. Durante la semana finalizamos lo que es handball y volei. Ya terminamos lo que es fútbol y básquet. Así que bueno, ya quedan una o dos semanas más de esta cosa tan linda que son las Olimpiadas, ¿no? ¿Cuántos equipos participaron? Tenemos 7 barrios, que son tres barrios, los más grandes de acá, y los otros 7, algunos se contan de una fusión entre un par de barrios que no llegan a completar con los chicos, y por ahí hay que comprender que es medio difícil completar un equipo de 11, de infantiles, porque a lo mejor en ese barrio no hay tanto niño, un equipo de fútbol 11, que a lo mejor no hay tanto adulto, así que algunos barrios se fusionan que están cercanos para poder competir, y eso está muy bueno. ¿Tiene fecha de finalización? Hasta ahora estamos, tenemos programado que termine la última semana de febrero. Pero la verdad que se viene resolviendo bastante más rápido de lo que creíamos, así que estamos contentos también por eso, ¿no? Porque pensamos que se nos iba a dificultar un poco más, pero está bastante lindo, ¿no?